like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I chose to be happy. You and I, you and I. We're like diamonds in the sky. You're a shooting star, I see. A vision of ecstasy. When you hold me. El día que nació, que el médico le sacó para que Álvaro la conociera o la conociéramos todos. Y Álvaro se emocionó tanto que no fue capaz de alzar. Y yo la alcé, yo fui la primera que la alcé. Ya después fue creciendo, ya empezó a salir su primer diente. Ya pasábamos todo el día con ella porque ella era muy formal. No ponía problema para nada. Un poquito para comer, pero pues eso no era problema. Y ellos la traían en la mañana y la llevaban por la noche. Pasaba todo el día con nosotros. Ella aprendió a gatear, a sentarse, a todo con nosotros. El día que caminó, estaba con Sandra. Ese día no caminó conmigo, sino con Sandra. Eso fue una emoción tremenda cuando llegaron ellos y la pusimos a caminar. Entonces son cosas que no se pueden olvidar. Cuando íbamos al jardín, a las 7 de la mañana, íbamos los dos, la llevaba cogida de la mano con su lonchera, su maleta, y teníamos que pasar todos los días por una esquina, y en esa esquina, en la casa, había un perro muy bravo. Siempre que pasábamos nos ladraba muy fuerte y la niña se asustaba, casi lloraba. Yo pensando, ¿qué le digo a la niña para que no se asuste tanto? ¿Ves? Se me vino a la cabeza, uno por los nietos y por los hijos hace cualquier cosa, entonces se me vino a la cabeza cantarle, pero acuérdate, 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 que en la esquina hay un perro muy bravo, y la niña no se va a asustar si el perro le va a ladrar. Es que en especial recuerdo el concurso que hizo el colegio de el mejor traje en materiales ecológicos, y pues nos reunimos en familia y surgió la idea de hacer un traje pues único, un traje muy especial, y mira, pues lo podíamos hacer en papel periódico, no fue posible y se nos vino la idea de hacerlo en las hojas del directorio, las hojas blancas, y pues entre todos a prisar las hojas para formarla como la tela. Y entre todos cosiendo, haciendo, armando, haciendo realidad las ideas, y llegamos a un traje muy hermoso, y pues fue el mejor, la niña ganó el concurso, y todos muy felices, todos con la expectativa, con teléfono por un lado, por otro, ganamos, y muy felices, ella ganó su traje de Miss Ecológica. Una niña muy linda, muy juiciosa. Una vez que estaba en la casa toda pequeñita comenzando a caminar, y todo el juicio se miraba mucho a Alvarito, porque él era también de hacer muchas cositas en la casa, todo lo que él hacía, él lo quería hacer, así era la niña. Entonces me reflejaba mucho ese juicio de ella desde un inicio. Y como la situación de ayuda, el apoyo en la casa, me acordaba yo mucho que sacaba un montón de ropa, y yo vi fue un montón de ropa que andaba, pero no me di cuenta que la niña andaba de vago porque no podía con toda la maleta de ropa. ¡Ay! Que esto para lavar, todo esto para lavar. Y yo no veía a la niña, sino veía el montón de ropa. Y luego todas esas situaciones me lo conmocionan a uno muchísimo, porque para mí era la nieta. Y la sensación de felicidad de que mi hijo ya con sus hijitos y con ese juicio que se gastaban ellos, que se gastan ellos. Y luego de ahí el jardín, que la ruta, que esto, ya muy pendiente de sus cuadernos, muy, muy, muy juicioso me parecía. Y eso me alegra mucho, porque Alvarito era la misma situación, muy ordenado, muy juicioso en todas sus cosas. Para su primera comunión, pues la niña tuvo toda su preparación en el colegio. Lo más importante era la ceremonia religiosa y todo el aprendizaje y la vivencia que tenía con su preparación en el colegio. Hubo una
una convivencia, una noche con una fogata en el colegio muy bonita. Ella ama jugar tenis, es un deporte muy completo, pero obviamente tiene mucho sacrificio y ella para hacer lo que ella quiere ser, que es la mejor o una de las mejores del mundo, tiene que esforzarse mucho, entrenar mucho, mucha disciplina, porque es de la única manera que se consigue algo en la vida. Y pues yo sé que ella lo va a lograr porque es una niña muy responsable, muy disciplinada, y lo que ella se propone lo consigue. Ya en el colegio grande, por supuesto que los niños tienen ya un poco más formada su personalidad. Ahorita ya entra a ser una niña, además de tierna y juguetona y demás, entra a ser una niña con un carácter, un temperamento, pero por supuesto cuando entra al colegio empieza a mostrar mucho más de su personalidad, entonces ya es más amiguera. Para ella es muy importante el tema de sus amigas y amigos. Siempre quiso ir disfrazada a su colegio para mostrar ante sus amigas como esa energía y como esa forma de participar en todos sus juegos y demás cosas. Felices 15, Laurita. Que le pases bien en la fiesta. Que tengas muchos deseos. Y que estés feliz en la fiesta. Que seas una gran tenista, una gran estudiante. Y entiendes que puedas ser número uno. Prima, amiga y compañera de juego, te queremos mucho. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Laurita! Que te diviertas mucho en tu fiesta. Te mando un beso desde aquí en México. ¡Mua! Te mandamos un inmenso abrazo, un beso grandote, y te deseo que lo pases muy bien en tu fiesta, en tu celebración. Lastimosamente no puedo estar con ustedes allá, pero de corazón estoy con ustedes y les mando un abrazo gigantesco a los amigos y a la familia. Espero que goces y disfrutes tu fiesta al máximo, que sin duda será algo muy lindo y especial. Dios bendiga siempre a tu familia. Un besito. Quiero desearte que hoy tengas un lindo día y un feliz cumpleaños. Sabemos lo importante que es este día para ti. Espero que Dios te siga llenando de bendiciones y de éxitos. Pásala rico. Un abrazo. Envío un saludo muy especial, bella señorita, que hoy y siempre Dios te bendiga. Un abrazo. El tenis es un deporte muy chévere. Es alegre y te llena de energía de muchas formas diferentes. No pares, Laurita. ¿Listo? Felices 15. Chao, chao. Un beso. Te quería hoy desear un feliz cumpleaños, que la pases muy bien, que disfrutes mucho tu fiesta de 15 años y que la pases rico tú y todos tus amigos. Bueno, mucho tenis para todos. Parabéns pra você. Nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Happy birthday, have a great day. Happy birthdays. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday from Maria, happy birthday to you. Es darle gracias a Dios de que me haya dado vida para poder compartir con ella este momento tan, tan especial. Porque ya 15 años. Son palabras mayores. Sé que esperabas este día con gran ilusión y hoy estamos aquí, en esta hermosa fiesta que tus papitos te han organizado con tanto amor. Laurita, mi niña Laurita, mi señorita Laurita, ¿cómo pasa el tiempo? Espero que te prepares lo mejor posible para que donde estés seas una persona respetada y admirada. Y Laurita, en este día tan especial de sus 15 años, le deseo todo lo mejor, que sea muy feliz con sus padres, con sus abuelitos, con sus abuelitas, con sus primos, con toda su familia, que esté muy feliz y que Dios la bendiga y le dé muchos años más de vida para que siga disfrutando a sus padres, a su familia. Hola nena, te deseo lo mejor en tu cumpleaños, en estos 15 años. Tú solo nos has dado alegrías. Eres el mejor regalo que nos ha dado la vida. Tu cumpleaños número 15. Que parece que
llegó más rápido de lo que uno se imagina. Te quiero enviar un saludo especial y expresar todo el amor que sentimos por ti. ¡Felices 15, Laurita! ¡Hola, Laurita! No, ya está grande, no es una niña. Huele quemado, ¿pegaste el arroz? ¡Eso está tan chistoso! ¿Por qué sacar el extintor aquí? ¡Qué lindo! ¿Cepillo de dientes con celular? No puede ser. Sí. Le llevé un taladro de regalo. Pues